Hola, queridos amigos, les presentamos el resumen deportivo del Hípico San Antonio, provincia de Formosa, domingo 19 de junio del 2022, bajo la organización y programación de Walter Acosta, Patricio Tladit y Carlos Meriles. Primera carrera de la tarde, distancia de 250 metros, fuera de la partida, solitario en Gatera 1, diamante en Gatera 4 y recolector en Gatera 2. El primer desafío de la tarde lo ganó diamante con la monta de Nelson. En segundo lugar, solitario. Tercero, recolector. Segunda carrera de la tarde, distancia de 250 metros, fueron de la partida el Titi en Gatera 1, Máquina en Gatera 4 y Don Tete en Gatera 2. Y así, queridos amigos, comenzaba una penca espectacular donde el Titi, Máquina y Don Tete fueron protagonistas de una tremenda carrera, resultando vencedor del encuentro Máquina con la monta de Sergio Benítez. En segundo lugar, el Titi. Tercero, Don Tete. Y así pasamos, queridos amigos, a la tercera carrera de la tarde. Distancia de 250 metros para este gran desafío. Fuera de la partida, Chaqueche en Gatera 1, Furia en Gatera 4 y Gauchito en Gatera 2. Y así comenzaba este tremendo desafío, señoras y señores. Esta carrera lo ganó Chaqueche con la monta de Oscar. En segundo lugar, Furia. Tercero, Gauchito. Y así pasamos a la cuarta carrera de la tarde, distancia de 225 metros para este tremendo desafío. Fueron de la partida Fernandito en Gatera 1 y Pequeño en Gatera 4. Y así comenzaba otro desafío, un gran mano a mano, señoras y señores, donde Fernandito, con Furia, con experiencia y precisión, ganaba la carrera ante Pequeño. Primero Fernandito con la monta de Federico. En segundo lugar, Pequeño. Quinta carrera de la tarde, distancia de 270 metros. Fueron de la partida Calilo en Gatera 1 y Última Opción en Gatera 2. Y así comenzaba otro desafío extraordinario en el Hípico de San Antonio Formosa, donde Calilo lograba una victoria indiscutida ante Última Opción. Primero Calilo con la monta de Joel. Segundo, Última Opción. Y de esta manera pasamos a la sexta carrera de la tarde, distancia de 250 metros para este clásico desafío. Y fueron de la partida Pobre Mora en Gatera 1 y Danielito en Gatera 3. Y así comenzaba el primer clásico de la tarde, donde Pobre Mora y Danielito medían Furia. Pero esta carrera la ganó Pobre Mora con la monta de Nelson. En segundo lugar, Danielito. Y de esta manera pasamos al segundo gran clásico de la tarde, 300 metros para este gran desafío. Séptima carrera, gran clásico revancha, y fueron de la partida Mono Nike en Gatera 4, El Che en Gatera 3, Vendaval en Gatera 1. Y así comenzaba este tremendo gran clásico revancha, donde El Che lo dio todo para quedarse con la victoria ante Mono Nike y Vendaval. Primero Che con la monta de Gamarrita. En segundo lugar, Mono Nike. Tercero, Vendaval. Y así, queridos amigos, pasamos al octavo encuentro de la tarde. Distancia 275 metros para este gran clásico Día del Padre. Y fueron de la partida Capa Negra en Gatera 1, Ramonita en Gatera 4 y Forma Ceñito en Gatera 3. Y así comenzaba este gran clásico, señoras y señores, donde Capa Negra, Ramonito y Forma Ceñito pedían fuerza, resultando ganador Forma Ceñito, que se impuso con la mínima ante Capa Negra. Primero Forma Ceñito con la monta de Raúl López. Segundo Capa Negra. Tercero Ramonita. Y de esta manera pasamos al último desafío de la tarde, distancia de 200 metros para este gran mano a mano, y fueron de la partida Calapé en Gatera 2 y Gauchito en Gatera 1. Señoras y señores, una última carrera, estos petizos vuelan, resultando vencedor del último desafío de la tarde Calapé con la monta de Monchito. En segundo lugar, Gauchito. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su atención y será hasta el próximo resumen deportivo. No sin antes decirles, suscríbanse, denle al like y cliquen la campanita para avisarle de los videos que se van subiendo.